Bueno, que nos acompaña. Bienvenidos a Contrarreloj, las noticias al alcance de su mano, transmitiendo por Facebook y por YouTube de manera simultánea. Y estamos interactuando en Instagram. Soy Fernando Pérez Rodríguez y aquí las noticias. La Auditoría Superior de la Federación presentó este jueves la primera entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la revisión de la cuenta pública 2021. Y bueno, pues el expresidente Felipe Calderón ya le contestó sin decir su nombre a López Obrador. Dice que los sobres con dinero se los mandan a otro presidente. El expresidente Calderón respondió a las inferencias del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien pidió una vez más saber si Genaro García Luna, titular de seguridad en el sexenio calderonista, tenía vínculos con el narcotráfico, si recibía dinero y si lo entregaba y si se lo entregaba a Calderón. Ojalá que después de estas hipótesis del presidente López Obrador, después de lo que se ha venido una y otra vez insistiendo en relación a la responsabilidad de Felipe Calderón, y si hay algún asunto que tenga que ver con una denuncia específica, pues se sigue hablando del expresidente López, perdón, del expresidente Calderón, porque ya a más de 4 años el que se sigue hablando del expresidente Calderón, de que tiene la culpa de todo lo que está pasando, pues cada vez más personas están no creyendo esta versión. Caravanas de migrantes vienen a México para afiliarse a Morena, dice Sandra Cuevas. De visita por Guanajuato, los aspirantes presidenciales Enrique de la Madrid y Juan Carlos Romero Hicks coincidieron que es importante formar una coalición de partidos de oposición para encarar con éxito las elecciones de 2024. El coronavirus en México, bueno, en el estado de Hidalgo, en el mes de junio, solo en el estado de Hidalgo, aumentaron los casos de manera impresionante. Estamos hablando de más de 500%. Coronavirus en México, al 30 de junio, se registraron 24,537 contagios y 47 muertes en el último día en México. Florida y Kentucky bloquean prohibición del aborto. Jueces defienden derecho. Y los jueces de los estados de estos dos estados, de Florida y de Kentucky, interpusieron recursos legales para impedir que se aplique la prohibición del aborto. Asegura la policía del estado más de 5 kilogramos de presunta droga. Un individuo es investigado. Este viernes, el día de hoy, sostendremos una entrevista con Yedith Nájera Hernández acerca de la pulsera de emergencia Mujer Segura. Titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esta pulsera de emergencia para las mujeres? Vamos a platicar con ella en unos minutos más aquí en Contrarreloj. Ixmiquilpan. Ixmiquilpan sigue en tensión social. Otra vez toman la presidencia municipal. Combate al cártel de Sinaloa, 81 narcolaboratorios decomisados y el arresto de operadores en Sinaloa. Así hemos venido hablando de la delincuencia y de algunos hechos violentos, y también hemos cuestionado de repente lo que hace la autoridad. Bueno, aquí hay una buena noticia al respecto, 81 narcolaboratorios decomisados. Asesinan al director de Seguridad Pública, ahora de Colima. El síndico municipal de Acatlán, Roberto Leónides Escorcia Pérez, calificó el mal actuar de la alcaldesa Elizabeth Vargas tras quererle imponer a los asesores que lo asistirán. La secretaria ejecutiva del CIPINA estatal, Claudia Vieira Alamilla, llamó a las autoridades municipales de Tulancingo a adoptar el código de conducta en el sector de turismo, así como la implementación del protocolo para la erradicación del trabajo infantil. Hablando de este tema, fíjese que en la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del crucero del Magisterio, dos personas de origen indígena, mujeres, con dos niños en la espalda, solamente con el rebozo sostenidos, haciendo malabares. Dos bebés, dos señoras con dos bebés en este crucero del Magisterio. Joven muere en cascadas de Chimalapa. Un joven de aproximadamente 23 años de edad murió ahogado en las cascadas de Chimalapa, en el municipio de Acasochitlán, la tarde de este jueves. Le vamos a dar los detalles con Viridiana. Dan banderazo de inicio de obra en Santiago Tulantepec. Vamos a también a darle el detalle de este asunto
allá en este municipio vecino, ya están con el inicio de obra pública. Cuautepec. Cuautepec de Hinojosa obtiene calificación perfecta por parte del ITAI. El edil municipal exhorta a todas las áreas de la administración a cumplir con cada una de las obligaciones en materia de transparencia. Eric Carvajal, presidente municipal de Acasochitlán, acompañado del ingeniero Hugo López Vargas, director de Obras Públicas, y el ingeniero Jesús Martínez, representante de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, regidores, representantes de la Asamblea Municipal. Así como vecinos de la comunidad realizaron banderazo de inicio de obra también en la comunidad de Santiago Tepepa. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Bueno, el valle de Tulancingo cubierto por nubes y amanecimos con una temperatura mínima de 11.3 grados centígrados a las 7 de la mañana, vientos del este noreste de 10.6 kilómetros por hora, humedad de 97%, temperatura máxima de 21.4 grados centígrados, la máxima probable para hoy es de 20 grados centígrados. Continúan los días medios nublados a nublados, con aumento de nublados, vientos fuertes, lluvias de ligeras a fuertes, con la posibilidad de actividad eléctrica, granizo por la tarde-noche, ocasionados por canales de baja presión, entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, onda tropical número 8 en Oaxaca, que está interactuando con divergencia en la altura y el monzón mexicano ubicado en el noroeste del país, ocasionando vientos fuertes, nublados, lluvias de ligeras a fuertes con algunas intensas, actividad eléctrica y granizo en la mayor parte de la República Mexicana a partir de hoy y el fin de semana, dice el reporte de nuestro amigo Ángel Castellán, a quien saludo con gusto. Y esta mañana así amanecimos en Tulancingo con esta temperatura, 18 grados la temperatura actual, viernes la máxima 23, la mínima 12. Sábado máxima 24, mínima 10. Domingo la máxima 22, la mínima 9. Así está el pronóstico para Tulancingo. Y bueno, pues le decimos el tipo de cambio el día de hoy, cómo se encuentra. 19.83 a la compra, el peso frente al dólar a la venta 20.73, el euro a la compra 20.75, a la venta 21.59. Así están las cosas con el tipo de cambio el día de hoy. Y bueno, pues hoy queremos felicitar no solamente a Héctor Pérez, desde luego, a todos los ingenieros del país, porque hoy es Día del Ingeniero. La celebración del Día del Ingeniero en México surgió el 29 de octubre de 1973, cuando el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez de Ocurro, le propuso al presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, establecer el 1 de julio como Día Nacional del Ingeniero. Se propuso que fuera el 1 de julio debido a que, en esta fecha, pero de 1776, se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de Minería en México, que dio origen a la fundación del Centro de Docencia e Investigación llamado Real Seminario de Minería, donde tuvieron lugar los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América. Celebramos a las y los ingenieros que día a día demuestran su compromiso, responsabilidad y servicio para el desarrollo del país. Que tu negocio, producto o servicio se vea espectacular. Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios, lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad. La publicidad a tu alcance. Oxford Publicidad, contáctanos al 775-75-528-88. Somos una empresa orgullosamente hidalguense, desarrollando tecnología para todo México.
fabricamos dispositivos que te ayudan a lograr fácilmente la libertad financiera mediante sistemas automatizados que despachan la cantidad justa de aquellos productos de primera necesidad. ¿Has escuchado que las grandes empresas operan por sí solas sin necesidad de que el jefe esté presente? Tú también puedes lograrlo. Además, genera ingresos todos los días del año, incluso días festivos. Invierte en un negocio totalmente redituable y líbrate de tiempo, preocupaciones y gastos innecesarios. Como mi huejuca, por Dios, quizá no haya dos. La cocina huejutlense es sin duda un atractivo importante para degustar su paladar. Desde la región huasteca, ahora en Tulancingo, disfruta del típico sazón huejutlense, con el mejor color, olor y sabor. Restaurante Huejutlense. Te ofrecemos enchiladas con sus tres típicas salsas: verde, jitomate, chile seco, con refil. Disfruta nuestro platillo favorito: exquisita cecina, chorizo o carne enchilada con un rico y auténtico café de olla. Restaurante Huejutlense, con precios muy accesibles. Boulevard La Joya, kilómetro 5, a un costado de CFE. Bueno, pues estamos listos con la información. Ahora Abner Yáñez está en la línea telefónica. Buenos días. Informo los servicios que se atendieron. Se atienden dos reportes de incendios de llantas, ocho de ellas en la colonia El Paraíso, también dos más en la colonia Viveros. Se realiza rescate de un gato en un poste en la colonia Cañada. Se atiende fuga de gas LP en un tanque portátil de 20 kilogramos en una casa habitación en la colonia Zapotlán. Se retira este cilindro del lugar. También se atiende y se traslada una persona enferma de sexo masculino de 77 años de la colonia Francisco y Madero. Se traslada a una clínica particular. Y el día de hoy a las 5 de la mañana con 36 se acude a la carretera México-Tuxpan a la altura de la colonia San José. Se atiende reporte de accidente automovilístico involucrado a una camioneta y un automóvil. Se atiende a una persona de sexo femenino de 77 años. En el lugar se atendió a esta persona. Son los servicios que se atendieron, licenciado. Muchas gracias. Te agradezco mucho el reporte, Abner. Buen día. Gracias, buen día. Hasta la próxima. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Bueno, pues vamos ahora con José Luis Juárez. José Luis, adelante, por favor. Buen día. Hola, ¿qué tal? Fernando Pérez, buenos días. Mira, en los servicios de urgencia de las últimas 24 horas que acudió Cruz Roja el día de ayer a las 3:40 que se acudió a la calle Tula, colonia Guadalupe, un señor de 71 años de edad, sufrió una caída, se golpeó contra una motocicleta en el cuello, se fue trasladado de urgencia al Hospital General Tulancingo. A las 17:20 acudió a la calle Juan Escutia, colonia Linda Vista, para reportaron a un señor de 81 años de edad, pues se hizo una caída, fue atendido en el lugar. Hoy a las 5 de la mañana, 45 minutos, que se acudió a la carretera federal Mijutuxpan, a la altura de San José, un choque bastante aparatoso, un vehículo es impactado por una camioneta, la camioneta posteriormente de impactar el vehículo se va y se impacta contra un muro de un edificio. Se atiende al ocupante de este camioneta, un joven de apenas 18 años de edad. A pesar del accidente bastante aparatoso, el joven no presentaba ninguna lesión y pues no hubo personas lesionadas en este accidente. Ya hoy por la mañana, hace una hora aproximadamente, se suscitó un choque en la calle Tula, en la calle Tamaulipas, colonia Linda, colonia Vicente Guerrero. Fue el choque de una motocicleta contra un vehículo. Ya paramédicos de Cruz Roja atendieron al motociclista. Es lo que tenemos, Fernando Pérez, aquí en Cruz Roja. En el eventual caso de que pudieras tener una emergencia por algunas calles como Libertad o 27 de septiembre, la ambulancia de Cruz Roja no puede pasar. ¿Por qué razón, José Luis? Me parece que te percataste de alguna. Sí, cosa. Al parecer va a haber un desfile de un instituto, de un colegio, la verdad, tremendo caos que está ocasionando. Y pues sí, nada más, afortunadamente en ese momento no se suscita ningún accidente.
Pues sí, ojalá la gente pues haga conciencia de este tipo de actividades, la verdad, porque sí, ocasiona un tremendo caos. Aquí va a ser en pleno centro de Tulancingo. Correcto. Te agradezco el reporte y te deseo buen fin de semana, José Luis. Gracias igualmente, Fernando. Hasta el lunes. Buenas tardes. Buenos días. Hasta el lunes. Buen día. Hacemos ahora contacto con mi compañero Benjamín Hernández, que se encuentra en la central de abastos, y tenemos un reporte de la actividad de la autoridad en relación a un operativo con respecto al comercio. Estamos al aire, estamos contigo, Benjamín, adelante por favor. Fer, buenos días, aquí efectivamente desde la central de abastos me encuentro esta mañana que están realizando un operativo tanto de ordenamiento como de sanidad en la central. Y tengo conmigo al capitán Rafael Guerrero. Fer, voy a cambiar el audífono para que él te escuche y puedas platicar directamente con él y nos pueda hablar un poquito del tema. Fer, ahí está contigo el capitán. Con los dos, adelante. Él te escucha, Fernando. Perfecto, muchas gracias. Capitán, buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Rafael Guerrero, buen día. Hola, Fer, buen día. A tus órdenes, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Bueno, pues hemos visto una despliegue de unidades importante en la central de abastos. ¿Tiene que ver con el reordenamiento del comercio o cuál es el motivo? Así es, mira, tiene un par de meses que ya estuvimos aquí visitando a todos los comerciantes de esta zona de lo que es el PIPSAL, precisamente por temas de la pandemia, y de alguna manera dejamos reglas para que pues se continuaran. Sin embargo, regresamos nuevamente para volver a alinear a un reordenamiento en cuestión de temas de salud, con el uso del cubrebocas, el uso del gel y también la alineación de los puestos de los comerciantes ambulantes, lo que es la parte de la a un costado del puente, que es zona federal, de alguna manera también quitar esa invasión excesiva que luego genera un problema vial tremendo. Lo que es la parte de la avenida que va hacia La Morena, también limpiar esa zona, porque invaden lo que es el paso de lo que es vía pública, el paso de la gente, que sí genera un grave problema. Y es que si nosotros no estamos aquí como autoridad, vienen reglamentos, viene personal de mercados, viene personal de sanidad, viene personal de movilidad y transporte, viene Guardia Nacional División Caminos por el tema de la zona que le corresponde, zona federal, y nosotros, y Seguridad Pública, simplemente nada más para estar muy al pendiente. Venimos de manera muy pasiva, es un operativo muy pasivo, muy tranquilo, y también en la revisión de negocios que están fuera de regla, que desafortunadamente por ahí ya se encontraron una carnicería que la verdad, lamentablemente, una falta de higiene tremenda. Pero esa es la idea de este operativo, Fer. Y no ha habido hasta este momento ninguna persona detenida, ¿verdad? No, para nada, para nada. Simplemente lo que estamos haciendo es invitar a la gente que alinee sus puestos, alinee sus negocios a la marca que ya tienen señalada, para permitir el paso de la gente. De los peatones. Se les invita el uso del cubrebocas, el gel, que levanten, que dejen limpio. Realmente lo que buscamos es que Tulancingo se convierta en una ciudad limpia. Un poco sobre este mismo tema, estimado Rafael. Ayer presenciamos un zafarrancho entre un comerciante que vendía agua en ahí en la vía pública, en 21 de marzo, y hubo un enfrentamiento verbal con la policía, y la gente pues se metió por ahí sin saber, estaban insultando a los policías. Independientemente de que presentemos ahorita el video, me gustaría tener la versión de ustedes, la versión de la autoridad, porque a veces cuando vemos que la autoridad actúa, lo primero que hacemos es denostarlos, descalificarlos y pensar que se trata de un abuso de autoridad o de un asunto que tenga que ver con simplemente el abusar del uniforme y vamos de la placa, ¿no? Pero creo que no, a veces no tenemos el concepto completo, integral del asunto, y nos vamos por lo que estamos viendo. ¿Nos podría decir, si usted tiene conocimiento de esto que ocurrió ayer
con este señor que vende aguas allí en 21 de marzo en la vía pública. Sí, Fer, claro que sí. Mira, ves que con el digo, traemos el tema de la pandemia, pero también traemos un tema de principalmente de la gente que se dedica a vender aguas, digo, de manera así muy aparentemente sencilla, pero el tema fue que lo mezcla con leche y es un problema que te genera pues ahora sí que problemas, valga la redundancia, intestinales. Entonces se le hizo la invitación a que por favor dejara de vender eso, iba personal de sanidad para que se le hiciera la mezcla, para que se le anulara, se le unificara ahí el líquido, pero esta persona en un momento de reacción manoteó y pues ahora sí que bañó ahí al oficial porque llevaba cloro ya el líquido y pues sí se portó ahí un poco agresivo. Sin embargo, a pesar de que se detuvo, se llevó a la patrulla, se habló con él, se le invitó a que de alguna manera nosotros no estamos ahorita haciendo una actividad agresiva porque bien pudimos haberlo llevado al cuartel. Sin embargo, no pasó eso. Se le invitó a que se condujera de manera correcta, se le dejó ir para que para que viera que realmente nosotros como autoridades estamos actuando bien. Ustedes actuaron actuaron en apoyo a reglamentos, ustedes actuaron en apoyo a reglamentos y a sanidad, entiendo. En plena pandemia vender agua en la vía pública me parece que no está del todo permitido, ¿no? Sí, pero no sé si te entendí bien. Sí, ahorita pues precisamente con el tema de la pandemia, pues estamos invitando nuevamente a la gente, ¿no? Que haga conciencia de lo que está pasando. Y en este caso con este chico, pues fue un tema de agua, evitando ahí problemas intestinales que sí, no sé cuánta gente pueda enfermar, pero sí de manera muy muy pasiva. Sin embargo, sí se portó un poquito agresivo, pero al final de cuentas sí se le dejó ir. Correcto. Yo le agradezco mucho, capitán, que nos haya ampliado la información en relación a lo que están haciendo aquí en la central de abastos y lo que ocurrió ayer en la avenida 21 de marzo, que a cualquier persona que pues se le pudiera llegar a sorprender con este video que pues seguramente circuló ayer en redes y que lo vamos a presentar en un momento. De entrada, pues nosotros pensamos que pudiera estar la policía exagerando o bien abusando de su autoridad, pero ustedes están actuando en apoyo a una situación que tiene que ver con la reglamentación, el lugar a donde se deben de vender las cosas y el asunto que tiene que ver también con la salud y con la pandemia. Le agradezco, capitán, y si gusta usted ver el video, por ahí lo vamos a transmitir en este momento, terminando ya en este momento la entrevista con usted. Muchas gracias. Hasta luego, Fer. Buen día. Hasta luego. Vamos y corre, por favor, el video, Jorge, de lo de ayer. Bueno, me están pidiendo unos instantes más para... comentando y solamente le comento que a veces por lo que escuchamos, por lo que vemos, bueno, hasta vea gente ahí tocando el claxon y mentándoles la madre a los policías por un asunto que tiene que ver con una reglamentación. Vamos a con esto. Ya le echaron algo a las aguas, ya se las van a, no, que ya se las van a llevar. La imagen tenemos el problema con la imagen. Lo vamos a tratar de solucionar lo más pronto posible. Hemos tenido la regularidad de la máquina que esperábamos. Bueno. Vamos al corte y regresamos con más información. Hoy es viernes de información deportiva, pero antes de ir con Pepe Arroyo, vamos a ver si una vez más, en un intento más, podemos correr este video. Vamos al corte y regresamos con más información. Ah, tampoco sale el corte. Bueno, entonces, hoy no está saliendo nada. Una disculpa, por favor, la máquina no tiene palabra y pues hoy nos ha fallado absolutamente todo lo que estábamos planeando hacer.
Bueno, pues vamos directamente con la cámara 2 para encuadrar a Pepe Arroyo y su invitado. Me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, Fer, gracias a Dios, mano. Qué bueno. Pues mira, Fer, viernes, como bien lo dices, hay muchísima actividad, pero me permití invitar al profesor maestro Luis Ernesto García. Va a haber un torneo de ajedrez, Fer, el próximo 10 de julio en el café. Y entonces, la verdad es que Tulancingo se ha destacado por tener excelentes ajedrecistas. Y bueno, le pido a Luis que nos dé la información en referencia a todo lo que es de este evento, si eres tan amable, Luis. Gracias. Y bienvenido. Gracias, Pepe. Gracias, Fer, por el espacio. Luis Ernesto. Bueno, el torneo tiene la categoría de nivel estatal. Está incluso ya promocionado en páginas de circulación nacional. ¿De qué va a tratar? Tenemos cuatro categorías. La categoría libre, categoría juvenil, que es sub-18, categoría infantil A, que es sub-14, e infantil B, que es sub-10. Entonces estamos abarcando prácticamente para todas las edades y todos los niveles. Se va a repartir en premios entre efectivo y especie aproximadamente 15,000 pesos. Entonces, esperamos nosotros una participación de más de 120 personas. Entre 120 y 150 es más o menos lo que esperamos que acudan. Como bien mencionó... ¿Aquí en la calle de Hidalgo? Aquí en el café de la Plaza del Sol. Exactamente. Plaza del Sol. Ahí, exactamente. Entonces, ahí en el patio pues va a haber un espacio bastante amplio. Tenemos cupo, me decían que hasta para 200 personas... quizás pudiéramos llegar a ese número, no lo sabemos todavía, ¿no? Ojalá. Y a ver. Oye, ¿hay buenos ajedrecistas en Tulancingo? Sí, bueno, no es por nada, pero mi hermano es uno de ellos. Él ha sido pues competidor a nivel nacional e internacional. Ya fue subcampeón panamericano, fue 13º lugar en un mundial en Turquía. Entonces sí tiene su trayectoria, ¿no? Felicidades. Incluso una ocasión también fue multimedallista en la Olimpiada Nacional. Bien, bien. ¿Cómo se llama tu hermano? José Antonio. José Antonio. Uh-huh. Salúdalo y dile que nuestras felicitaciones. Muchas gracias. Sinceras. Sí. Incluso, Fer, el caso de Toño va ahora al Campeonato Panamericano en agosto. Va a estar en Colombia, ¿sí? Y también creo que es bueno que lo menciones. Para saber de esto, ¿no? Fer, en Tulancingo se está retomando el ajedrez, aunque sí algunas escuelas, de hecho hay una que lo tiene como taller directamente, ¿sí? El Colegio Antares lo tiene como taller directamente. Ahora también la escuela de Ricardo Garibay, aquí, y precisamente Luis, si nos puedes explicar tus horarios, cómo estás trabajando, dando clases ahí. Sí, lo que fue el día 16 de mayo, se inauguró oficialmente lo que es la escuela municipal. Estamos trabajando con el nivel básico y el nivel avanzado. Los días que se dan las clases son lunes y miércoles. El nivel básico es de 5 a 6 y el nivel avanzado es de 6:15 a 7:15. Se paga una mensualidad y ya se tiene acceso a las clases directamente. Bien. Qué bien, ¿no? Sí. Qué bien. Sí, qué bien digo, Pepe. Qué bueno que haya opciones, ¿no, Fer? En ese sentido, digo, no todos tenemos la habilidad para desarrollar una disciplina física. Sí. Sin embargo, en este caso, ¿no? El deporte ciencia. Exactamente, ¿no? El deporte ciencia. Estrategas. No es nada sencillo, no es nada fácil. Y ver cómo se desenvuelven, la verdad es que es algo. ¿Cuál ha sido tu partido o tu partida más larga de tu vida, que te hayas enfrentado con un león como tú, y que jaque mate y no llega el jaque mate? Pues partidas, la más larga yo creo que de unas 5 horas. Sí, o sea, que nos fuimos al límite, era un ritmo de 90 más 30, o sea, 90 son hora y media, ¿no? Para cada quien. Y 30 es una bonificación, 30 segundos cada vez que haces una jugada, se te bonifican 30 segundos. Esas partidas se pueden extender a ese tiempo. ¿5 horas? 5 horas, incluso 5 horas y media. Sí. ¿Y contra quién fue? Fue con un maestro internacional. Ah, mira.
¿De algún país? No, de Yucatán. ¿De Yucatán? Ah, bien. El desgaste mental, Fer, sí. Impresionante, ¿no? Lo que logran desarrollar. Y también te comento que Luis estuvo ahorita en lo que era la Olimpiada Nacional. Sí. Juegos Nacionales con ADE en La Paz, que por cierto, por ahí tuvo unos pequeños contratiempos de nivel administrativo. Y él fue como instructor, Fer. Para apoyar al joven que estuvo desempeñándose allá en La Paz, ¿no? Entonces, ojalá, Fer, que la gente entienda que tenemos diferentes actividades que se pueden desarrollar, y en este caso está el ajedrez para llevarse a cabo aquí en Ricardo Garibay, ya en los horarios que ya manifestó aquí Luis. Y ojalá que también despierte esa curiosidad, al menos para poder enfrentar lo que es un reto del ajedrez, ¿no? Es algo de veras, digo, yo sé menear las piezas, pero sí. Pues ya la técnica, táctica. Sí. ¿Qué grado tienes tú, Luis, y qué grado tiene Toño en este caso? Bueno, vamos a hablar rápidamente. Empezamos con lo que sería principiante, se maneja algo que se llama ELO, que okay. Es una clasificación mundial. Digamos que la base son 1000 puntos, de 1000 a 1200 hablamos de un jugador principiante. Okay. Después está la barrera de 1200 a 1500, ahí ya hablaremos de un jugador de cuarta fuerza. De 1500 a 1700, un jugador de tercera fuerza. 1700 a 1900, jugador de segunda fuerza. Arriba de 1900 ya son jugadores de primera fuerza todos. Sin embargo, hay una clasificación ahí que todavía marca distancias, ¿no? Por ejemplo, para los 2100 de rating, que es mi caso, okay. Ya hablamos de maestro nacional de ajedrez. Después el rango que tiene mi hermano, que es alrededor de 2300, es para maestro FIDE. Seguiría el maestro internacional, que son 2400, y el grado más alto de todos es gran maestro, que son 2500 o más puntos, y en México solo hay 4 personas que tienen ese nivel. O sea, Toño está a un grado de llegar a eso. Dos grados, ok. Le falta maestro internacional y ya después. Oye, gran Luis, maestro. Tú y tu hermano tuvieron como la educación del ajedrez por parte del abuelo, del padre o alguien. No, somos los únicos, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Qué te llamó la atención del ajedrez? Pues me gusta mucho, sobre todo, que es un juego que te exige reflexionar, toma de decisiones, concentración. Calma, claro, no puedes precipitar porque como ahorita, es un error ahorita, y ya. Ahorita yo quisiera jugar ajedrez porque estoy aquí con las máquinas que no me dejan, ¿no? Sí. Eso es lo que ha aportado a tu vida el ajedrez. Sí. Prudencia, uh-huh. ¿Qué más? ¿Concentración? Sí, capacidad de análisis, reflexión. Disciplina, por supuesto, sí. Claro. Cálculo incluso, ¿no? ¿Y tu carácter era más como explosivo? Era anteriormente era, sí. Sí. Y es, ¿eras de mecha corta? Sí, mucho, sobre todo en la universidad. Pero el ajedrez sí ayuda mucho a controlar las emociones también. Sí. Bien, bueno. Pues hay que saber primero manejar el alfil, mi querido Pepe. Exactamente, y luego a la reina. Sí. Es la más difícil. Eso es lo que cuesta trabajo realmente, así ¿no? Es. Luis, ¿a dónde se pueden inscribir? ¿Cómo podemos hacerlo para poder presenciar? ¿Y en dónde se hacen esas inscripciones? No sé, ¿puedo dar mi número? Sí, claro. Es el que está en la convocatoria, es 775-151-1925. Ahí me pueden escribir un WhatsApp o me pueden llamar, ya les doy toda la información. Está publicada, le decía, en páginas a nivel nacional. Hay una que se llama ajedrezconvocatorias.com, otra que se llama México Chess y hay una que se llama Ciudad Ajedrez. En esas tres está publicado y también está en el Facebook de la asociación. Exacto. El torneo está avalado por la Asociación Estatal de Ajedrez. Es correcto. Es AAEHAC. Es la página de Facebook. Muy bien. ¿Repites, por favor, el teléfono? 775-151-1925. De acuerdo. Bueno, pues vámonos inscribiendo, mi Pepe. ¿Ya? Sí. Con tantos corajes que haces cuando pierden tus chivas, échate una partida de ajedrez, ¿no? Ahí están los números telefónicos por si usted quiere inscribirse.
Pues Pepe, Luis, muchas gracias. No, al contrario. Qué gusto otra vez verte. Gracias, Fer. Pepe, así de rápido, algo que tengas que informarnos por el fin de semana. Tristemente, Fer, la sub-20 se queda fuera del Mundial y de Juegos Olímpicos. Pero voy a traer un análisis para el lunes, Fer, porque todo es consecuencia de... O sea, no califican porque no están jugando estos chavos. O sea, están permitiendo 8 extranjeros por equipo. Pues eso es consecuencia de... No juegan, pues de repente los llaman y pues qué triste. Guatemala nos gana con un entrenador mexicano. Ojo, Fer, ¿Guatemala? Con un entrenador mexicano. ¿Guatemala nos gana? Sí, y calificaban 4, Fer. Ojo. Nos quedamos en cuartos de final. Siguen los problemas. Sí, admiten y aceptan que es un fracaso, pero pues medidas, ¿no? O sea, hay que tomar medidas, porque si no, eso está difícil. Oye, ¿y la Liga MX? La Liga arranca? MX arranca hoy, Fer. Hoy. Está Wimbledon. Arranca hoy el Tour de Francia. Y la MX. Y el Gran Premio, exactamente. Fórmula 1. Entonces, imagínate, no vuelvo a salir de mi casa este fin de semana. Seguro. Que tengas excelente. Gracias, Kimper. Que estén muy bien. Me dio gusto verlos a los dos. Gracias. Ahora sí vamos con el tan llamado y solicitado y convocado video de el operativo de ayer, el Zafarrancho, en 21 de marzo, por una persona que insistía en vender aguas. Y no le dijeron, aguas, ahí viene la poli. Ya le echaron agua a las aguas. Ya se las van a... No, que ya se las van a llevar. No. No, no quieren tocarlo, ¿no? Es que ya está aquí la policía. Ya me lo llevan también, si no lo dejo. Nada más permite que la visita le salga eso. Y se puede quedar en paz. Pero déjenlo. Ese es el vale. Permítame. 01. Permítame. 12. Ven, 12. Ven. Muéstrame tu mano. No, muéstrame tu mano. Muéstrame tu mano. No, esa sangre. Dicen si podemos ir al corte. Me dicen si podemos ir al corte. Adelante, por favor. El lugar ideal para el aprendizaje con lo último en tendencia en belleza. Además, cuenta con cursos personalizados en maquillaje, uñas, peinado y todo lo relacionado a la belleza. Desarrolla tu lado artístico aprendiendo las mejores técnicas con los profesionales. Cursos de capacitación con cupo limitado. Instituto de Belleza Casablanca. Nos ubicamos en Hidalgo 111 Altos, Colonia Centro. La cocina huejutiense es sin duda un atractivo importante para degustar su paladar. Desde la región huasteca, ahora en Tulancingo, disfruta del típico sazón huejutiense,
con el mejor color, olor y sabor. Restaurante Huejutlense. Te ofrecemos enchiladas con sus tres típicas salsas: verde, jitomate, chile seco, con refil. Disfruta nuestro platillo favorito: exquisita cecina, chorizo o carne enchilada con un rico y auténtico café de olla. Restaurante Huejutlense, con precios muy accesibles. Boulevard La Joya, kilómetro 5, a un costado de CFE. Bueno, pues ahora vamos con más información. Fíjese que, perdóneme, disculpe, una persona se ahogó en una comunidad que se llama Chimalapa y que pertenece a Casochitlán. Y no solamente esto, también le vamos a platicar acerca de lo que ocurre con los del ayuntamiento, específicamente con el síndico, con la presidenta municipal de Acatlán, entre otras cosas. La información más completa sobre este tema la tiene, perdón, la tiene Viridiana. ¿Cómo estás, Viri? Buenos Hola, días. Hola, Fer, buenos días. Es gracias viernes, como el... para que estemos sí, tan ya. estresados. El cuerpo... Parece que ya lo sabe. Que ya parece que lo sabe, pero aquí en el estudio hoy no lo sabe. Exactamente, sí. Adelante, por favor. La tecnología, todas las máquinas, pues. No tienen palabra de honor. Fíjate que se pusieron de acuerdo porque ahora ni mi aire acondicionado sirve. Hoy sí fue un complot. Fue un complot. Ya, bueno, creo que ya. Pues sí, Fer, comentarte ayer, desafortunadamente en Acasuchitlán, comenzamos con ese tema, si me permites hablar de ello. Desafortunadamente un joven de 23 años aproximadamente, pues murió ahogado en estas cascadas de Chimalapa. Y bueno, comentarte que fue Protección Civil quien recibió la llamada alrededor de las 3:40, de una ciudadana quien informó que una persona se había metido a nadar en las cascadas, pero ya no salió a la superficie. Al arribar al lugar, iniciaron con los trabajos de búsqueda para realizar el rescate acuático. Minutos después, fue encontrado sin vida a poco más de 4 metros de profundidad. El titular de la corporación, Carlos Domínguez, informó que el joven tenía domicilio en el municipio de Zumpango, Estado de México, e iba acompañado de una mujer, quien presentó crisis nerviosa ante los hechos. Tras el deceso de la víctima, pues fue notificado a la autoridad competente para tomar conocimiento del accidente, quienes realizaron el acordonamiento del sitio para realizar las diligencias correspondientes. Hizo un llamado a los visitantes que acuden a estos sitios turísticos que tiene Acasochitlán a no ingresar al agua y respetar las recomendaciones de Protección Civil. Y es que estas aguas nos comentaba que son que las presas de Santana, Omitemetl, Tejocotal y estas cascadas de Chimalapa, pues la recomendación es que no ingresen, que no se meten al agua, pues estas cascadas, estos cuerpos de agua, pues entre semana, pues no son vigilados y pues ya en, pues solamente cuando son temporadas de vacaciones o fines de semana es cuando son más concurridas por visitantes. Así es, Fer, esta situación tan desafortunada. Luego entramos a cuerpos de agua como el de Tejocotal, por ejemplo, también. Donde sí. Hay la temperatura del agua es muy fría, te enredas con las hierbas que están abajo y no sabes nadar. Y luego te metes con unas caguamas encima. Claro. Pues la cosa se pone más difícil, ¿no? El joven que falleció había participado en una fiesta, era colaborador de un sonido y pues se le antojó ir a las cascadas de Chimalapa, pero híjole, no. De lejito nos sacamos fotos, nos la pasamos bien afuera, un día de campo en las cascadas de Chimalapa. Dije sí. Hace ratito laguna, ¿verdad? Una disculpa. Ah, sí, dije laguna, son una cascadas. Disculpa. Dije Ajá. Laguna cuando mandé la información Ajá. contigo. Las cascadas de Chimalapa, un lugar bellísimo donde sí. Puedes acampar, puedes hacer un día de campo, pero sí hay que tener cuidado en meterte a los cuerpos de agua.
Así es, y pues vámonos corriendo a lo que es el municipio de Acatlán. Comentarte que pues ahí trae una situación, ayer lo anunciábamos, el síndico municipal, esto luego de haber hecho una, interponer su demanda ante el Tribunal Federal, esto de que no tuvo buena respuesta por parte del Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo, quien le había negado que pues... no podía tener estos dos asesores para poder ayudarse en lo que es su función. Y bueno, el Tribunal Federal pues señaló que no era, había hecho una omisión el Tribunal Estatal. Así que pues realmente el síndico municipal de Acatlán, Roberto Leonides Escorcia Pérez, calificó el mal actuar de la alcaldesa Elizabeth Vargas Rodríguez tras quererle imponer a los asesores que lo asistirán. Pese a que presentó el pasado miércoles 29 de junio la propuesta de profesionales en las materias que habría de desempeñar las funciones de asesoría legal y contable, esto luego de obtener la sentencia favorable por los magistrados de la Sala Regional de Toluca, quienes habían ordenado al ayuntamiento dar seguimiento y cumplimiento al acuerdo que se había tomado en sesión de Cabildo desde el 2021 para que contara con estos dos asesores. Y bueno, el síndico comentaba, sale una respuesta favorable para que me dijera, para que el Tribunal Estatal me dijera que no se podía, y ahorita los asesores que solicito pues son para cuidar y velar intereses del municipio y que se lleven los recursos como debe ser y como marca la ley. Y bueno, desafortunadamente la presidenta pues le dio una, le dijo que las personas las asignaría ella. Y bueno, finalmente él señala que vuelven a entrar nuevamente en controversia y que pues el personal que ella le impone pues no es de su confianza, así que pues no va a aceptar esta situación. Él lo que pide es garantizar mayor transparencia en los recursos públicos y bueno, él adelantó que pues tienen un bufete de, jurídico que definitivamente no está dando resultados, tan es así que en todas las demandas laborales que tiene el municipio, pues pueden perderlas, lamentablemente. Aquí el tema es que la presidenta ha insistido que su asesor sea Marcelino Carvajal. Ese es el tema. Ese es el meollo del asunto. Eso es lo que ha conflictuado. Sí, efectivamente, con muchos integrantes de Cabildo. Y lo que no ha permitido es que no les presenten lo que son, cuánto están gastando, si realmente se está erogando lo que ella está señalando. Hace muchas trabas para que los regidores conozcan a bien en qué se está utilizando este dinero. Y la otra cosa que me sorprendió es que hemos por ahí tratado de platicar con ella en un par de ocasiones y la secretaria dice no está y solamente viene los jueves y da audiencia los jueves, solamente en la presidencia. Sí, lamentable la actuación de la presidenta. Realmente destaca ella que está haciendo un buen trabajo y así lo vemos en sus redes sociales. Sin embargo, no es muy allegada a los medios o no quiere dar a conocer. Es difícil contactarla, ya cuando ve o siente pasos en la azotea es cuando puede abrirse. Sí. Desafortunadamente, y es cuando te da la entrevista. Ya. ¿Qué más? Y bueno, comentarte en otro tema que ayer se instaló esta primera sesión ordinaria del CIPINA, esta que resguarda los derechos y protección a los menores, a niños, niñas y adolescentes. Y bueno, estuvo la presidenta del CIPINA, pero a nivel estatal, y ella nos comentaba una situación muy muy particular de aquí del municipio, pues donde hizo un llamado a las autoridades para prevenir de Tulancingo. El turismo. Sí, hizo un llamado fuerte, enérgico, para prevenir el turismo sexual aquí en Tulancingo. Y es que la secretaria ejecutiva del CIPINA estatal Hidalgo, Claudia Viera Alamilla, llamó a las autoridades municipales a adoptar el Código de la Conducta Nacional en el sector del turismo, así como la implementación del protocolo para la erradicación del trabajo infantil, esto para disminuir las cifras de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, ella explicó que a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes,
mejor conocido como CIPINA, pueden trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que implementen este protocolo para erradicar el trabajo infantil en semáforos y cruceros. Y bueno, asimismo informó que existe un código de conducta nacional, por lo que invitó a las autoridades municipales a que se acerquen con la Secretaría de Turismo para adoptar esos códigos con el sector de viajes en todos los hoteles de Tulancingo y establecimientos. Con ello se va a erradicar el tema de la trata y el turismo sexual. Ella manifestaba: no nos imaginamos de qué manera pasan esos delitos tan cerca de nosotros y no nos damos cuenta. Este tipo de código pues va a ayudar mucho. Finalmente señaló que hay muchos niños y niñas que como sociedad no visibilizamos la violencia que sufren como abuso sexual, pues en México es el primer lugar en turismo sexual infantil, en embarazo en niñas y adolescentes de menores de 18 años, pero también de 15 años. Y bueno, ella manifestaba que todo es abuso sexual, es violación sexual. Si un embarazo llega a su término en un adolescente de 15 años, es porque nadie hizo nada. No se dieron cuenta, no se denunció, no se intervino. Es una realidad que con la pandemia se incrementó por el aislamiento que estuvimos. Así es. Y otra de las cosas que lamentablemente están ocurriendo, estuve a punto de ver cómo, lamentablemente, cómo iban a atropellar a una persona indígena que tiene en su espalda a un bebé. Son dos. No es el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Ya tienen un buen rato en la carretera federal a la altura del crucero del Magisterio. Estuvieron a punto de atropellar. La señora, la he podido observar porque paso muy seguido por ahí. Sí. La señora como que le juega a torear a los vehículos de repente. O sea, se queda hasta el último, ya se pone el verde y se atraviesa corriendo. Se ve que corre rapidísimo, pero lleva al niño atrás. Sí. Lleva al bebé atrás. Lo tiene en su rebozo. Entonces, eso es una parte. La otra, hay niños que están el fin de semana trabajando en los cruceros. Así es. Y esto no puede ser. Ahí debe de intervenir la autoridad, el DIF. Sí, efectivamente. Al parecer no tienen todavía aplicando aquí el protocolo para poder erradicar el trabajo infantil en cruceros, como anteriormente se venía haciendo en otras administraciones. Bueno, Viri, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo de distintos temas que ocurren no solamente en Tulancingo, sino en la región. Muchas gracias. Gracias, que tengas bonito fin de semana. Igualmente, gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a correr el video de este zafarrancho de 21 de marzo. Se volvió a trabar la máquina cuando estaba al aire. Porque, como lo dijo el capitán, esta persona sí la subieron a la patrulla, pero después la bajaron y la liberaron. El tema aquí es que pueden ocurrir situaciones paralelas cuando no tenemos el conocimiento de las cosas y queremos intervenir defendiendo a alguien. Si hay un apercibimiento, si hay una amonestación, si hay un lugar donde no se puede vender y se está vendiendo, si el producto que se está vendiendo no es el correcto, y si conocemos bien de manera integral el asunto, pues puede ser que con los canales adecuados podamos intervenir por otra persona. Pero por el simple hecho de ya se está siendo común esto, de ver que la policía está actuando en apoyo a reglamentos o a las autoridades sanitarias, ya le están mentando a la madre, le están diciendo de cosas a los elementos, y no me parece que sea una cosa del todo justa tampoco para los servidores públicos que son policías. Esos policías están cumpliendo una orden y no se ve en ningún momento que hayan excedido de su fuerza o que hayan utilizado armas o las hayan accionado. Sin embargo, los comerciantes que estaban alrededor de este muchacho empezaron a hacer todo lo posible para conseguir justamente el que lo liberaran. Pero el caso de fondo es que se puede estar vendiendo y consumiendo un agua contaminada. Vamos con esto. ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! ¡Bájenlo!
Permítanme tantito, así estoy de verdad. No lo interrumpo, oficial, puedo estar. Grábenlo, señor, grábenlo. Grábenlo. ¿Me da permiso, señor? Gracias. Gracias. Del 7 de aquí de Benito de Marcha ya pasa los 50 por eso fue los 45 consíganle un cacho de pan, señores, que esté cantado. 11 únanse todos, únanse trabajando. ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! Bueno, pues ahí tiene usted, finalmente, como lo dijo el capitán, lo liberaron. Pero es que si no se pone orden, si no hay un reglamento para que los comerciantes puedan vender y en dónde pueden vender y qué es lo que pueden vender, va a ser esto un mercado permanente. Si de por sí la avenida 21 de marzo está copada de comerciantes y los peatones no tienen ni siquiera de pronto dónde caminar, bueno, pues se tiene de pronto que entender que la autoridad para eso está, para poner orden y para hacer cumplir el reglamento. Vamos al corte y regresamos. Instituto de Belleza Casablanca, el lugar ideal para el aprendizaje con lo último en tendencia en belleza. Además, cuenta con cursos personalizados en maquillaje, uñas, peinado y todo lo relacionado a la belleza. Desarrolla tu lado artístico aprendiendo las mejores técnicas con los profesionales. Cursos de capacitación con cupo limitado. Instituto de Belleza Casablanca. Nos ubicamos en Hidalgo 111 Altos, Colonia Centro. En el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Tulancingo, estamos preparados para brindarte la educación que necesitas. Tú tienes el poder de cambiar tu historia y realizar tus sueños. Desempéñate con éxito en el mundo laboral y aplica lo aprendido en el aula. Estudia con nosotros fisioterapia, nutrición, arquitectura y también en modalidad escolarizada y sabatina, administración de empresas, ciencias de la educación, contaduría pública, criminología y criminalística, derecho, gastronomía, psicología. Que nada detenga tus metas. Universidad Vizcaya de las Américas Tulancingo te espera. Somos UBA, somos Vizcaya. Inscríbete ya. Carretera México-Tuxpan, kilómetro 200. Somos una empresa orgullosamente hidalguense, desarrollando tecnología para todo México. Fabricamos dispositivos que te ayudan a lograr fácilmente la libertad financiera mediante sistemas automatizados que despachan la cantidad justa de aquellos productos de primera necesidad. ¿Has escuchado que las grandes empresas operan por sí solas sin necesidad de que el jefe esté presente? También puedes lograrlo. Además, genera ingresos todos los días del año, incluso días festivos. Invierte en un negocio totalmente redituable y líbrate de tiempo, preocupaciones y gastos innecesarios. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo está informando acerca de la modalidad de la pulsera de emergencia Mujer Segura. ¿De qué se trata? ¿A quién se le va a dar la pulsera? ¿Cómo obtienen esa pulsera las mujeres? Esto es ante la cantidad importante de feminicidios y de reportes de violencia contra la mujer. ¿Tiene que ver con esto? Para ampliar más esta información, le hemos solicitado a Yedith Nájera Hernández, quien es la titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, para que nos haga el favor de platicarnos acerca de esta pulsera de emergencia. Muchas gracias, Yedith. Ya te veo en pantalla. Buenos días
y te escuchamos. Gracias, pues muy buenos días. Gracias, licenciado, por la invitación. Y sí, para comentarles este tema de la pulsera de mujer segura, que es parte de la política pública del gobierno del estado de Hidalgo, del licenciado Omar Fayad Meneses, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, por instrucciones del licenciado Mauricio del Mar Saavedra, para atender una problemática que no solamente enfrentamos a nivel nacional, sino mundial, que es el tema de la violencia de género. Como parte de la estrategia Hidalgo Seguro, se adiciona una opción más de la tecnología a la seguridad. Y la pulsera, pues, es justamente un botón de pánico, de alertamiento, para que las mujeres puedan activarlo en caso de ser víctimas de violencia de alto riesgo. Estamos trabajando en coordinación con dependencias del Estado que atienden a víctimas de género, y son el Instituto Hidalguense de la Mujer, el Centro de Justicia para Mujeres y la Ciudad de las Mujeres. Es decir, esta pulsera no necesariamente es para cualquier persona que la solicite, sino que ya haya un antecedente de que la mujer es violentada. Sí, así es. De momento, en este piloto, en esta entrada de la actividad, estamos considerando a las mujeres que puedan ser catalogadas y valoradas por las instancias antes mencionadas como víctimas de alto riesgo, sabedores y sensibles a que están cursando por una situación, pues, compleja, que sí requiere de nuestra atención y que, bueno, pues no es la única herramienta que en la Secretaría de Seguridad Pública tenemos. Hay muchas otras más opciones que también esas están abiertas a todo el público, y esta es especializada en este momento en el que se está incorporando a la estrategia. Quizá más adelante confiamos en que esta política pública continúe en favor de las mujeres, dada la importancia que tiene su atención al tema de violencia de género. ¿Cómo funciona la pulsera, Yedid? Ya estamos viendo algunas imágenes, ya conocemos ahora la pulsera, es de color negro, bueno, esta. ¿De qué manera funciona? Sí, les comentaba que es un aditamento que equivale a un botón de pánico, que al presionarse emite tanto un alertamiento auditivo como visual, que puede ver la mujer que la porta, y que significa que se está haciendo un enlace en tiempo real con el C5I, ya que al momento en que se elige a la candidata detenerla, es decir, se les aplica un protocolo para saber esta violencia de la que son víctimas, y se les otorga, a la vez que ellas entregan información que es cargada a una base de datos que ya se encuentra previamente en el sistema del C5. Y por esa razón tiene una ventaja, que es de un alertamiento inmediato, porque nos evita estarle preguntando su nombre, la situación, el lugar en el que se encuentra, toda vez que ya automáticamente sabemos de quién se trata al estar cargada previamente toda esa información, y se envía, pues, una respuesta inmediata por parte del C5 y las corporaciones correspondientes de tipo policial, que van al lugar mismo en donde se encuentra la persona, en este caso la mujer violentada, que está haciendo la activación. ¿Por qué? Porque tenemos una georreferenciación de ella y que está portando en ese momento la pulsera. Es solamente cuando la activa la pulsera, ustedes saben en dónde está y la ubican perfectamente, tienen ya su base de datos, y entonces ustedes están en la posibilidad de actuar, porque se trata de una emergencia. Y si por la de malas se activa esta pulsera o este botón por accidente, ¿qué ocurre? Sí, es importante comentar que se buscó la manera en que no sea tan sensible a cualquier movimiento, ¿no? Pero sí puede llegar a suceder eso, y la capacitación que recibió el personal especializado del C5I, cabe aquí señalar que es gente que se enfoca al tema de género, que ha recibido una capacitación previa, y que ellos saben que al tratarse de un tema de esta naturaleza, es su obligación comunicarse de inmediato con la persona en el número que proporcionó, para verificar si se trata de un alertamiento real o una falsa alarma. Esto ya se tiene que hacer. Oye, por cualquier cosa. Yedid, ¿y en qué casos tú sugieres, o no sugieres, sino indicas de manera puntual, que se debe de accionar esta alarma?
Perdón, no comprendí. ¿En qué caso se sugiere sí, que se accione? ¿En qué casos? Es decir, porque puede ser que alguien esté siendo violentada, pero no necesariamente físicamente, ¿no? O sea, ¿en qué casos puede ser activada la alarma? Porque pues pudiera llegar a ser un tema de criterio, ¿no? También. Sí, de acuerdo. En realidad, como bien lo comentábamos, al tratarse de un implemento especializado, sabemos que las mujeres que a quienes se les asigne tienen una carpeta de investigación que bien. Pudiera o no tener medidas de protección. Y en este caso, cuando la persona generadora de violencia pueda estar presente, pudiera haber un potencial problema, una situación que les vulnere, que pueda poner en riesgo su integridad física, uh-huh. E incluso ir escalando a grados de violencia más altos, es motivo del alertamiento. Pero bueno, también es verdad que al tener esta herramienta, lógicamente se comprende que su uso responsable implicaría algún tipo de emergencia de la naturaleza que sea. O sea, no se va a discriminar si llega a accionarse por una situación que no es precisamente una situación de género en exclusivo. Si llega a accionarse y se requiere ante la respuesta del C5, se cerciora de lo que se está tratando, va a llegar la ayuda. Ya. Oye, finalmente, Yedid Nájera Hernández, titular del Centro Estatal de Prevención Social contra la Violencia de las Mujeres, o bueno, contra la violencia. Hay carpetas abiertas, carpetas de investigación, ya se sabe por la situación que está pasando la mujer y ahí están enfocados en este momento. ¿Cuántas pulseras ya se han otorgado o cuántas pulseras están por otorgarse a las mujeres en Hidalgo? Y se trata de 3,000 pulseras en el programa Mujer Segura, y desde que comenzó pues esta difusión hemos recibido pues bastantes solicitudes. Estamos ya en número de 750 pulseras entregadas derivado de este interés que ha habido. Es importante comentarles que nosotros podemos darles una orientación para poderlas canalizar a la dependencia que les corresponda de acuerdo a su ubicación, su domicilio, y puedo proporcionar el número para que nos ¿sí? llamen. Es el 771-473-1286. En este número les podemos orientar y canalizarlos. O bien, si ya tienen un seguimiento por parte del Instituto Hidalguense de las Mujeres, del Centro de Justicia para Mujeres o de la Ciudad de las Mujeres, acudan también de manera personal y directa con estos requisitos que he comentado, lo que es tener una carpeta de investigación, y de no tenerla, también esto no es un impedimento en el sentido de que nuestro deber es darles ese acompañamiento y también orientarlas para fomentar la cultura de la denuncia, y pues, muy probablemente en ese momento se haga la denuncia y ahí mismo se otorgue la pulsera. 771-473-1286, ¿esa pulsera tiene costo? No, claro que no, sin ningún costo. Insisto, es parte de la política pública Hidalgo Seguro de nuestro señor gobernador, así como pues está implementando a través de la Secretaría de Seguridad Pública, como todo lo que se ha hecho en este programa, en esta estrategia donde no tiene ningún costo. Sí pedimos mucha responsabilidad en su manejo, en su uso, porque bueno, pues en este momento comentábamos, se da la prioridad a las personas con más alto riesgo y quienes la tengan, pues que hagan esa conciencia, ¿no? De que están teniendo un beneficio adicional, y recordarles que también ante cualquier otra situación pues están los números de emergencia, el 911, el 089 para las denuncias anónimas. Igualmente hay aplicaciones generadas, desarrolladas por los compañeros ingenieros del C5I para que también pues puedan tener la oportunidad de contar con apoyos tecnológicos para su seguridad. Yedid Nájera, muchas gracias. Felicidades al gobernador Omar Fayad, a Mauricio Delmar, por esta iniciativa interesante en el estado de Hidalgo, la pulsera de emergencia Mujer Segura. Muchas gracias. Estamos en contacto, Yedid. Gracias a usted, licenciado, y estamos a la orden. Que tenga buen día. Muchas gracias. Sí. Oiga, usted seguramente ha oído hablar del autismo. Antes de que yo diga algo, quisiera presentarle este reporte en relación
a esta enfermedad que a veces, por no conocerla, tomamos malas decisiones. Vamos con ello. El autismo es una incapacidad relativa al desarrollo mental que típicamente aparece durante los 3 primeros años de vida. Es resultado de un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro. Sus comportamientos asociados pueden ocurrir en 1 de cada 59 individuos. El autismo es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas. No conoce las fronteras raciales, étnicas y sociales. El ingreso económico, el modo de vida y los niveles educativos de la familia no afectan la posibilidad de que estos casos ocurran. Se estima que actualmente cerca de 1.500.000 personas de los Estados Unidos sufren de autismo. Esta tasa de incidencia lo ubica como la tercera incapacidad más común de desarrollo, aún más que el síndrome de Down. Este padecimiento comienza en la infancia, es un trastorno de desarrollo por lo que no puede manifestarse hasta una edad adulta. Puede diagnosticarse tardíamente, pero no quiere decir que la persona haya contraído el padecimiento a esta edad. El autismo impacta al desarrollo normal del cerebro en áreas relacionadas con la interacción social y las habilidades comunicativas. Los niños y adultos con autismo tienen deficiencias en la comunicación verbal y no verbal, en las interacciones sociales y en las actividades de ocio y juego. Este trastorno les dificulta comunicarse con otros y convertirse en miembros independientes de la comunidad. Pueden exhibir movimientos repetitivos del cuerpo, sacudimiento de la mano o balanceo del cuerpo, respuestas inusuales a la gente o apego a objetos y resistencia a cualquier cambio de rutina. En algunos casos, muestran agresividad y o comportamiento con tendencias a hacerse daño a sí mismos. El autismo no es un virus, como algunas personas lo creen. Se requiere de cariño y comprensión. Bueno, pues para hablar más acerca de este tema, nos hace el favor de acompañarnos la psicóloga Guadalupe Gómez Montes. Le agradezco mucho que nos haga el favor de acompañarnos, Lupita. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, es un tema que debemos conocer y que no sabemos mucho de él. Y que a veces... enfermedad, Lupita. Bien, me parece que es importante recordar que cualquier padecimiento o cualquier trastorno como el autismo está enmarcado en un contexto histórico que determina cómo lo vemos, cómo lo conceptualizamos y cómo es tratado. Eso es importante. ¿Por qué digo esto? Porque el tratar a los chicos con autismo en la escuela regular, por ejemplo, es muy, muy reciente este trabajo. ¿Por qué digo que es muy reciente? Porque pienso que debe estar más o menos de ahí del 2005-2009 que se está trabajando en las escuelas con esto. Es decir, es ciertamente nuevo el trabajo. Los maestros, muchos no tienen la capacitación, sin embargo, por mucho tiempo Educación Especial ha proporcionado orientación y asesoría para trabajar con los chicos en la escuela, que es una situación no fácil. Un chico autista, ya ustedes miraron estas características que no son usuales de los niños regulares, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que independientemente de la atención que se pueda dar escolarmente cuando se puede integrar a un niño en la escuela regular, la atención de los padres, vaya, es fundamental y de prioridad inmediata. En cuanto el padre se entera de que su niño tiene el autismo, hay que intervenir. La intervención temprana es algo básico que va a darle mejor futuro, si lo podemos poner así, mejor futuro a este chico. Este chico que, ha habido una serie de estudios que no precisan
qué es lo que pasa con el chico, ¿no? Desde las perspectivas más médicas a las, hasta las perspectivas más dinámicas, pero que no precisan con claridad qué pasa con el autismo. Lo que sí sabemos es que tiene un déficit en la comunicación y en la interacción social. Eso es una realidad, lo vemos cuando el niño se aísla. Es retraído, ¿no? Sí, cuando no responde cuando le hablamos, cuando parece que está ausente y le hablamos y no responde, eso es está de manera relevante manifestándose. Y también patrones de conducta muy restrictivos, muy actividades e intereses muy restringidas, muy selectivas, por así decirlo. Entonces, la intervención de los padres de manera temprana va a ser crucial para que el niño pueda de alguna forma tener un desarrollo ciertamente correcto, adecuado, ¿no? Cuando empiecen a detectar eso, entre más joven esté el niño, es mejor. ¿Y el tratamiento para un autista cuál es? Bien, por ejemplo, en las instituciones que tenemos a nuestro alrededor, DIF, quizá, no sé si, no tengo idea de los de lo que esté ahorita alrededor, más que el DIF, Educación Especial y algunas instituciones particulares, pero estas intervienen directamente en la cuestión del lenguaje. Yeah. Directamente, que es la parte, si lo ponemos, más averiada, por así decirlo. ¿No? Esa, si lo ponemos en el sentido dinámico, el chico corta con el otro, ajá, en esa interacción que se tiene, y entonces eso queda sin una interacción. No fluye la comunicación. No fluye, no da. Ajá. Uh-huh. Y esto puede ser ciertamente habilitado con la intervención del terapeuta del lenguaje, que ojalá fueran psicóloga. Fue usted muy enfática al decir, entre más a temprana edad los papás detecten que hay un problema de lenguaje, hay un problema con el niño, de que no se comunica, de que está como aislado, que está retraído, es mejor. En lugar de, oye, te estoy hablando, ¿por qué no me contestas? No seas grosero, contéstale a la gente, etcétera, 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 ¿no? Sí, que inclusive los que no conocemos y que no tenemos un chico con autismo, también contribuimos a esas órdenes que no van a llevar a ningún lado. Que pensamos que es un asunto de que está mal educado, ¿no? Ajá, que es grosero, ajá, y que o que no tiene control la mamá sobre él. Exacto. No tiene que ver con eso. El chico no se comunica, está cortado esa parte. Si lo ponemos en el sentido dinámico, el yo no ha podido constituirse el yo en términos de lo psíquico, es algo básico para interactuar en lo social. Ajá. Pero si esto no está constituyéndose ahí, no hay posibilidad de esto, hay que propiciarlo, hay que, siempre les digo a los papás, sí, es que no me hace caso, no me pone atención. No importa, usted háblele, implíquelo en lo que está haciendo, dígale que esto es para tal como cualquier otro niño. Eso le da la posibilidad de incluirse en algo que ya de por sí está averiado. No hay medicina para curar el autismo. No, hasta el momento yo no sé que haya un medicamento que lo cure. Como definición, ¿qué es el autismo? Digamos que es un trastorno, desde lo médico, es un trastorno de del desarrollo neurológico, lo dicen ahora, porque, bueno, yo estoy más en acuerdo de otras nociones, pero dicen es un trastorno neurológico, pero las investigaciones en la neurología no han dado cuenta precisa sobre esto, ¿no? Es como... Y tampoco hay medicamentos sobre esto. Es como el... ¿esto otro Asperger? Sí, el Asperger. Es que es, digamos, cuando decimos espectro autista, es como hay una variedad de manifestaciones de este trastorno. Ya. El Asperger es uno de ellos. Ya. ¿No? Digamos que es un chico con alto rendimiento, le dicen ellos, ¿no? Que tiene una memoria muy buena, en fin. Pero pensemos que, bueno, no todos los chicos son iguales, ni todas las personas somos iguales, pero si pensamos que el niño es intervenido
o estimulado desde tempranamente, habrá más posibilidades de que esto que tiene, las habilidades que tiene, se desarrollen para incluirse en el mundo. Se necesita, como en el reportaje se dijo, cariño, comprensión, atención. Atención. ¿Qué teléfono tiene usted, psicóloga, para que podamos ponernos en contacto con... Bien, 775-75-254-98. Y si hay alguna persona que nos está viendo que quisiera tener una plática con usted, sí, sin duda. ¿Será posible? Sí, sin duda. Porque, bueno, pues de pronto, si tenemos más información, nos ayuda a tomar mejores decisiones, sí, y a ser mejores padres, ¿no? Sí, me parece que en eso coincido mucho con usted. Primero hay que informarnos, ver qué hay, qué nos conviene, qué nos gusta para nuestro hijo, porque hay tratamientos alimentarios, tratamientos farmacológicos, tratamientos de aceites, no sé, hay un montón de variedad, porque no hay una, digamos, un concreto teórico que nos dé cuenta de esto, entonces hay muchas opciones. Pero entre más informados estemos, podemos encontrar algo que pueda ser viable para que el chico se incluya. Su número fue 775-75-254-98. Sí, ¿estamos correctos con el número? Sí, perfecto. Psicóloga, le agradecemos mucho que nos haya esperado primero y después, si usted quiere concluir este tema con algo, es el momento para cerrar la entrevista. Bien, pensar en el autismo es algo complejo desde la cuestión dinámica. Ya lo decía un poco, esta desconexión, este corte entre el otro y el niño, es decir, en esta situación sería la madre, genera mucha complejidad para esta cuestión de las relaciones, ¿no? Pero creo que ahí mismo también existe la posibilidad de que el padre pueda armarse de las redes que hay alrededor. Hay redes en todo el mundo del autismo. Una de las que más me parece consistente es la de Brasil, que tiene programas muy específicos, muy consistentes, y que puedan unirse a alguna red que les permita hablar sobre su hijo, ver las posibilidades, qué otros están haciendo, qué me concierne a mí, qué concierne a la escuela si el niño está integrado. Y bueno, estas redes nos permiten enriquecer las posibilidades que le estamos dando al niño. Bien. Ajá. Muy bien. Lupita, muchas gracias. Sí. Qué gusto. Gracias. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Gracias por hablarnos de este tema y, bueno, pues siempre recurrimos a los especialistas para que usted tenga la información correcta. Vamos al corte y regresamos en un instante, no tardamos. Somos una empresa orgullosamente hidalguense, desarrollando tecnología para todo México. Fabricamos dispositivos que te ayudan a lograr fácilmente la libertad financiera mediante sistemas automatizados que despachan la cantidad justa de aquellos productos de primera necesidad. ¿Has escuchado que las grandes empresas operan por sí solas sin necesidad de que el jefe esté presente? Tú también puedes. Además, genera ingresos todos los días del año, incluso días festivos. Invierte en un negocio totalmente redituable y líbrate de tiempo, preocupaciones y gastos innecesarios. En el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Tulancingo, estamos preparados para brindarte la educación que necesitas. Tú tienes el poder de cambiar tu historia y realizar tus sueños. Desempéñate con éxito en el mundo laboral y aplica lo aprendido en el aula. Estudia con nosotros fisioterapia, nutrición, arquitectura y también en modalidad escolarizada y sabatina, administración de empresas, ciencias de la educación, contaduría pública, criminología y criminalística, derecho. Bueno, pues regresamos nuevamente con la máquina que pues está resolviendo. Con el banderazo de 6 obras públicas, la Administración Municipal de Santiago Tulantepec, a cargo del alcalde Dante Cárdenas, continúan los trabajos de mantenimiento urbano del municipio con la supervisión de la Dirección de Obras Públicas y Comités Vecinales. Acompañado de la presidenta del Sistema DIF Municipal, autoridades municipales y vecinos de las diferentes colonias beneficiadas, el alcalde dio inicio a estas obras, las cuales calificó de necesarias para la ciudadanía.
más en esta temporada de lluvias. Las obras que se iniciaron comprenden varios rubros, en los cuales se tiene un total de 802.81 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 695 metros de red de drenaje y 85.21 metros cuadrados de empedrado de piedra brasa, además de 153 metros de guarnición de concreto. Dichas obras se desarrollan en las colonias de Altepemila, Bosques de Santiago, Camelinas, Carlos Aguilar, Ayla y Ventoquipa, con un total de inversión de 1.718.248 pesos. Cabe destacar que dicha inversión fue obtenida a través del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2022. La titular de la Dirección de Obras Públicas, Ana María Guzmán, comentó que en próximas fechas se realizarán más inicio de obra en distintas partes del municipio derivado de la preocupación de la administración municipal, donde es una prioridad mejorar las condiciones urbanas de las colonias. Y en Cuautepec, el edil exhorta a todas las áreas de la administración a cumplir con cada una de las obligaciones en materia de transparencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, el ITAI, informó mediante oficio con fecha 27 de junio, notificando a la titular de la transparencia del municipio de Cuautepec, Adriana Gómez, que en cumplimiento de publicar las obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso de Información Pública para el Estado de Hidalgo, otorga a la presidencia de Cuautepec la calificación global de 10, por lo que cumple en su totalidad por publicar en el sistema de portales de obligaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia las obligaciones que le impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. Vamos al corte, regresamos en un instante con más información. Somos una empresa orgullosamente hidalguense, desarrollando tecnología para todo México. Fabricamos dispositivos que te ayudan a lograr fácilmente la libertad financiera mediante sistemas automatizados que despachan la cantidad justa de aquellos productos de primera necesidad. ¿Has escuchado que las grandes empresas operan por sí solas sin necesidad de que el jefe esté presente? Tú también puedes lograrlo. Además, genera ingresos todos los días del año, incluso días festivos. Invierte en un negocio totalmente redituable y líbrate de tiempo, preocupaciones y gastos innecesarios. En el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Tulancingo, estamos preparados para brindarte la educación que necesitas. Tú tienes el poder de cambiar tu historia y realizar tus sueños. Desempéñate con éxito en el mundo laboral y aplica lo aprendido en el aula. Estudia con nosotros fisioterapia, nutrición, arquitectura y también en modalidad escolarizada y sabatina, administración de empresas, ciencias de la educación, contaduría pública, criminología y criminalística, derecho, gastronomía, psicología. Que nada detenga tus metas. Universidad Vizcaya de las Américas Tulancingo te espera. Somos UBA, somos Vizcaya. Inscríbete ya. Carretera México Tuxpan, kilómetro 200. Como mi Huejutla, por Dios, quizá no haya dos. La cocina huejutlense es sin duda un atractivo importante para degustar su paladar. Desde la región huasteca, ahora en Tulancingo, disfruta del típico sazón huejutlense, con el mejor color, olor y sabor. Restaurante Huejutlense, te ofrecemos enchiladas con sus tres típicas salsas, verde, jitomate, chile seco, con refil. Disfruta nuestro platillo favorito, exquisita cecina, chorizo o carne enchilada con un rico y auténtico café de olla. Restaurante Huejutlense, con precios muy accesibles. Boulevard La Joya, kilómetro 5, a un costado de CFE. También el presidente municipal de Acasochitlán dio inicio a obra en la comunidad de Santiago Tepepa, acompañado por su ayuntamiento. Ahí se van a pavimentar uno de los caminos adyacentes a la calle principal. Esta obra representa el trabajo en conjunto de diferentes órganos de gobierno y de los ciudadanos, ya que gracias a la gestión de los delegados de la comunidad del Ayuntamiento de Acasochitlán, de la mano con el diputado Jorge Hernández Arauz, la diputada local Lorena Hernández y el gobernador del estado, Omar Fayad, se logró obtener una inversión de 4.360.869 pesos para 3.584 metros cuadrados de pavimento, 1.070 metros cuadrados de banqueta y 1.070 metros cuadrados de guarnición.
Nuestro agradecimiento, dice este boletín, hacia los habitantes de la comunidad por su cálido recibimiento, así como de los delegados, quienes, gracias a su respaldo, apoyo y sobre todo al compromiso, nos permite seguir trabajando para y por nuestro municipio. Dice que pues somos las acciones que transforman. Esto en Acasochitlán, la comunidad de Santiago Tepepa. Y para culminar esta semana con esta convocatoria que cerró ayer del Tapatón 2022, vamos con este reporte en la cámara, Jorge Naranjo, en el micrófono, mi compañero Benjamín. Híjole, la verdad es que no hay palabras para agradecer a toda la población. Yo creo que solamente ser portavoz de todos los papás de estos pequeños. Hace poco me comentaban, ¿no?, que es una enfermedad demasiado dura, pero es para ellos muy gratificante saber que no están solos en esta lucha, que a lo mejor, híjole, muchísima gente que vemos aquí, que ellos no pueden ver directamente, pero que saben que finalmente no están solos, ¿no? Afortunadamente la gente se ha sensibilizado, desgraciadamente es una enfermedad que ocupa la primer causa de muerte en la infancia por enfermedad, entonces sí ha sensibilizado muchísimo a la población porque, híjole, no sabemos cuándo nos pueda tocar. Mire, yo los invito a conocer la casa, que cuenta con 18 habitaciones dobles, porque cuando el niño es detectado, pasa a vivir con nosotros. Entonces, el que ustedes lleguen y conozcan es muy importante, porque ahí ustedes ven dónde está reflejado todo, por ejemplo, todo este esfuerzo que se hizo de hoy de reciclado. Nosotros lo vendemos y con eso nos ayudamos a pagar las cosas diarias. Pero si ustedes van y nos conocen, se dan cuenta lo que se vive día a día. Nosotros apoyamos con desayuno, comida, cena, apoyo psicológico, transporte. Y el que conlleva el tener una casa y no decir, abandono mi tratamiento por falta de recursos. Porque el tratamiento oncológico lo da el Hospital del Niño DIF, que es gobierno, y todo el seguimiento al tratamiento es con AMANC, ahí están con nosotros. Les agradecemos a todos los que han puesto este granito de arena para hacer este gran evento, de verdad, y felicito mucho a Tulancingo de tenernos por aquí, de verdad, y de hacer este evento para los niños con cáncer de Hidalgo. Nosotros no cobramos nada porque sabemos que la gente está muy necesitada. Entonces, el paso es, el niño llega al Hospital del Niño DIF y es detectado con cáncer, y cuando ya lo detectan, a nosotros nos avisan y pasa a vivir con nosotros, y la palabra es indefinidamente. A veces toman un tratamiento y se van a su casa y vuelven en 21 días. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Andariegos MC Tulancingo Hidalgo. El día de hoy venimos a hacer la entrega de nuestra colecta gracias al apoyo de todas las personas que nos donaron parte de su reciclaje. Estamos aquí apoyando a AMAC Hidalgo. Todos los esfuerzos que puedan realizarse para ayudar a esta asociación AMANC y a todos los niños que dependen de estos esfuerzos para poder realizar sus tratamientos y tener una esperanza de vida serán siempre bienvenidos. Para Contrarreloj, venga Germán. Felicidades, se contagia ese entusiasmo, bien por quienes hicieron posible que se llevara a efecto el tapatón en Tulancingo, por el apoyo de las autoridades municipales. Es un granito de arena para niños con cáncer que la están padeciendo y que, bueno, pues hoy usted probablemente no sabe a cuánta gente pudo haber ayudado, pero lo importante es que lo hizo. Oiga, el día de hoy es el Día Nacional del Ahuehuete. Y tenemos en Tulancingo, por lo menos, así rapidito, dos que son como referentes importantes. Ahí abajo de ese ahuehuete se han escuchado muchas historias, se han arrancado campañas, incluso políticas. Los novios, la novia le dio el sí. En fin, ve usted
hermosísimo Agüete de la Colonia Estrella y este otro de la San Luis. Hoy es el Día Nacional del Agüehuete y el día de hoy me encuentro en la Colonia Estrella, donde podemos apreciar este maravilloso ejemplar que se encuentra detrás de mí, donde sin duda se han contado y se han reunido muchísimas familias y han platicado de grandiosas historias. Los agüehuetes reciben el nombre común de viejos del agua, árboles nacionales de México. Esta condecoración la recibieron en 1921 gracias a que se encuentran en casi cualquier lugar de la República Mexicana, casi desde el nivel del mar, es decir, 250 metros sobre el nivel del mar en Monte Morelos, Nuevo León, hasta más de 2.500 metros sobre el nivel del mar en el Estado de México. Sin embargo, dicha distinción es merecida por mucho más que su amplia distribución geográfica. Los agüehuetes son un elemento de la naturaleza indisolublemente ligado con la cultura nacional desde la época prehispánica hasta nuestros días. La historia de los agüehuetes se remonta a muchos millones de años, más precisamente hasta la era mesozoica. Hace aproximadamente 100 o 200 millones de años, el grupo de las coníferas al que pertenece esta especie dominaba las tierras emergidas, formando impresionantes extensiones de bosques primitivos. Hoy en día solo queda una pequeña muestra de la diversidad ancestral de aquellas plantas. Tanto es así que del grupo perteneciente al género Taxodium solo subsisten 4 especies, incluyendo a nuestros queridos agüehuetes. Por cierto, los agüehuetes son la única especie del género que crece de manera natural en nuestro país. La palabra agüehuete proviene del náhuatl, derivado de atl, agua, y huehuetl, viejo. Por ello se puede traducir como viejo del agua, lo cual nos habla de su extraordinaria longevidad y de sus hábitos de crecimiento. Y el árbol de la noche triste, ubicado sobre la calzada México-Tacuba en la colonia Tacuba, en la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, son algunos de los más famosos de nuestro país. Este último es por el recuerdo de la noche en que Hernán Cortés lloró su derrota ante los mexicas en la Ciudad de México. Este es otro hermoso ejemplar que podemos encontrar aquí en Tulancingo, ubicado en la colonia San Luis. Afortunados somos de tener este tipo de especies aquí. Reportó para Contrarreloj, Araceli Luqueño. Del mismo, le vamos a dar algunas recomendaciones porque ya es viernes y si usted es amante del séptimo arte, algunas recomendaciones que hace Alberto en el cine. Ahora no son series, ahora es en la cartelera cinematográfica donde usted puede ir a verlas. Vamos al corte, regresamos. Pues, ¿qué tipo de películas le gustan a usted? ¿De acción, drama, románticas, de suspenso? Hay una que es, creo que la primera, que Beto, que es cinéfilo, nos recomienda mucho. No la he visto y no se la puedo recomendar yo, pero vamos con estas recomendaciones que hace nuestro compañero. De películas para este fin de semana. Comenzamos con El Teléfono Negro. El Teléfono Negro es una cinta de horror y suspenso, coescrita y dirigida por Scott Derrickson, que sigue la historia de John Finney,
un chico de 13 años quien, sin entender cómo, se encuentra encerrado en el sótano de un misterioso y terrible hombre conocido como Al, rodeado de los cadáveres de media docena de niños asesinados. Incapaz de entender dónde está, cómo ha llegado y cómo puede escapar de la horrible escena, John encuentra un teléfono muy antiguo, desconectado hace mucho tiempo, el cual repentinamente comienza a sonar, incansablemente. Cuando finalmente decide contestar, escucha los susurros y balbuceos de un niño. John empieza a recibir llamadas de los muertos, no solo de los niños, sino de víctimas previas, que igual le aterrorizan y lo impulsan a escapar. Lightyear. Lightyear de Disney y Pixar es una aventura llena de diversión, que cuenta la historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. Lightyear presenta al legendario guardián espacial en una aventura intergaláctica, junto a un grupo de ambiciosos reclutas y su divertido compañero robot, Sox. Esta película nos llevará a la historia de Buzz Lightyear y a sus aventuras hasta el infinito y más allá. Las exitosas películas Toy Story se han centrado en Woody, pero esta nueva precuela de Pixar se concentrará en Buzz, pero no en el juguete que Andy recibió en su cumpleaños y que sale en las películas, sino como el explorador espacial. Esta será la historia que inspiró la creación del juguete del astronauta. Como primer estreno, encontramos Thor, Amor y Trueno. Escrita y dirigida por Taika Waititi, el cineasta que escribió y dirigió a Thor Ragnarok en 2017, Thor, Amor y Trueno no solo contará con Chris Hemsworth como protagonista, sino que también traerá de vuelta a Natalie Portman para interpretar su papel de Jane Foster, pero además también para convertirse en una nueva Thor femenina. Aunque no se sabe nada de la historia, se presume que presentará la búsqueda de Valkyr, de un compañero para gobernar a Asgard, a su lado, después de que se le haya entregado el trono en Endgame. Como segundo estreno encontramos Minions, Nace un villano. Es una cinta animada de comedia y aventura, secuela de la exitosa Minions del año 2015, que sigue las aventuras y orígenes de los Minions, quienes en esta ocasión por fin han encontrado un malvado líder para seguir, acompañar y servir en todos sus planes, el joven tirano conocido como Gru. No obstante, Gru se meterá en bastantes problemas por su nueva alianza, y lo único que le queda por hacer es pedirle ayuda a la persona a la que nunca imaginó hacerlo, Wild Knuckles. En la película se explorará la infancia de Gru. ¿Cómo es que logró convertirse en el villano favorito de toda una generación? Con un poquito de ayuda de sus amigos. La película producida por Universal Pictures ha sufrido varios contratiempos desde que comenzó la emergencia sanitaria mundial, pero a partir de hoy viernes está disponible en todos los cines del país. Y próximamente se estrenará Elvis. La película explora la vida y la música de Elvis Presley a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks, su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker, que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta sus estrellatos sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley, una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis. Sin duda, hay mucho material para una película de quien fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, y es considerado como un ícono de la cultura pop. Elvis es un largometraje dirigido por Baz Luhrmann, a partir de un guion escrito por Luhrmann y Craig Pierce, que se centrará en la vida y la carrera de la leyenda del rock and roll estadounidense. Tom Hanks interpretará al notorio gerente del ícono del rock, el coronel Tom Parker, y Austin Butler será el encargado de dar vida al rey, cuya historia también revelará más detalles de esta complicada relación y se dividirá en dos partes. La primera se concentrará en el éxito inicial de Presley y luego su vida después de los 35. No se las pueden perder. Ahí tiene usted las recomendaciones de Alberto Aldrete, y la película que se estrena de Elvis será hasta dentro de 8 días, esta última que usted vio. Pero ¿qué le parece que antes de que se vaya al cine con su familia, se va a comer? Se va a comer a un lugar con espacio, donde no se aglomera la gente, donde las mesas están distribuidas de tal forma que usted puede tener la seguridad de que estará en un lugar limpio, que hay gel sanitizador al entrar, y que, ahora me entero, se llama Fabricio, y me entero porque vi su licencia de locutor, y es Benja, o sea, se llama Fabricio Benjamín Hernández, pero no le gustan que le digan Fabricio, sino Benja. ¿Cómo estás? Adelante, Benja. ¿Dónde estás? A ver, platícanos.
¿Qué pasó, Fer? Bueno, pues es que el nombre es muy largo, no ocupo ni en las invitaciones de la secundaria, para que me entiendas, pero bueno, este era el nombre que le gustaba a mi mamá, ese Fabricio. Mira, Fer, pues con el placer de saludar el día de hoy aquí sobre la carretera federal México-Tuxpan, ya digamos que un poquito antes de llegar al último semáforo de la carretera, o bien cruzando el primer semáforo si llegas de México a Tulancingo, nos vamos a encontrar con esta belleza del lugar que es el restaurante Estrella Huasteca, con todo el sabor de la comida de la Huasteca, con la exquisitez de la carne, los quesos, las enchiladas, las estrujadas tan famosas, aquí lo podemos encontrar. Y por supuesto, hoy es viernes, ya podemos ver aquí algún número de personas desayunando, disfrutando de estos platillos, y por supuesto que los vamos a invitar a que vengan a tomarse el mejor café de la Huasteca. Un atolito de piña, por ejemplo, que probamos. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué cosa tan rica! Para que usted pueda disfrutar todos los días, desde muy temprano y hasta entrada la noche, este lugar, y pueda venir en compañía de la familia y disfrutar de una exquisita comida. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a estos amigos que están degustando ya de su desayuno. Le voy a interrumpir un momento. ¿Cuál es su nombre, perdón? Anaí Pacheco, para servirles. ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Qué es? Ay, pues son unas enchiladitas muy sabrosas con huevito con chorizo. La verdad, se los recomiendo, el cafecito de olla, muy rico. ¿Y acá los peques que comen el día de hoy? Pues quisieron un huevito con jamón. Y su juguito de naranja. Y ya casi se lo terminan, quiere decir que está muy bueno. Sí, 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 la verdad, sí. ¿Qué tal está el huevito? Se quedó mudo de momento. Pero bueno, mira, por aquí hay personas que están degustando su café, esperando también a que lleguen los platillos que pidieron. Y vamos a preguntarles acá, ¿es la primera vez o ya han venido aquí a comer? Buenos días. No, ya hemos estado viniendo seguido por acá y un excelente servicio. ¿Cuál es el platillo que más les gusta, que más piden? Más, a mí me gusta la cecina, puesto que es de legítima de Huejutla. Muy bien, ¿y ahorita qué pidieron? ¿Qué están esperando? Estamos esperando la cecina y unos bocolitos. Ah, perdón, cecina y bocoles. Para quien no sabe, los bocoles son una especie de gordita de masa, ¿que rellena de qué por ahí usted sabe? Pues yo he probado de requesón, ya no me acuerdo ahorita de qué más, pero a mí me encantan los de requesón. Dice la canción que bocoles y truchas en Hidalgo, ¿verdad? Y pues aquí en Tulancingo los podemos tener. Fer, aquí está conmigo don Oscar y su esposa doña Xochitl, propietarios de este precioso lugar. Y pues vamos a saludarlos y que sean ellos quienes nos hablen un poquito de la historia de este lugar, cuánto tiempo tienen, de dónde vienen, cómo está el tema. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí acompañándonos. Pues sí, miren, este es un proyecto que, pues bueno, entre mi familia, mis hijos, mi esposo, y su servidora, pues hemos proyectado. Es una gastronomía que viene pues originaria de la Huasteca hidalguense, Huejutla de Reyes Hidalgo. Llevamos muy poco aquí laborando, gracias a Dios, pues ha gustado mucho también aquí a nuestros clientecitos. Pues tenemos variedad de platillos, también los invitamos a que pues degusten nuestros platillos, de verdad no se van a arrepentir, todo está delicioso, hecho al día. El cafecito de olla, o sea, todo es de día, está muy rico, se los recomiendo. Y don Oscar Fer, un personaje conocido porque en otros tiempos de su profesión maestro, no sé, no sé si quiere decir, y que mucha gente lo conoce hoy como empresario, entiendo que Citlali, su hija, es chef y por ahí va también el tema. ¿Cómo está don Oscar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muchas gracias por visitarnos. Sí, prácticamente pues yo tengo una licenciatura en educación y bueno, pues lo que nosotros estudiamos lo hemos plasmado en lo que es nuestra empresa. Es una pequeña empresa que
que pues ha motivado a nuestros hijos, porque pues también nuestros hijos estudiaron lo que es gastronomía y pues ellos están impulsando mucho este negocio, porque cada una de los platillos que elaboran lo están haciendo muy detenidamente para que nuestros clientes lo degusten perfectamente bien y que sea de su agrado de ellos. ¿Cuál es el horario, doña Xochitl, de atención aquí para que la gente pueda venir? El horario estamos abriendo todos los días desde las 8:30 de la mañana a 7:08 de la noche aproximadamente. Pues como ves, Fer, hay que organizarse para venir a almorzar todo el grupo, a comer. La verdad es que la comida es exquisita. Ya hemos tenido el placer de probar, por ejemplo, esas enchiladas huastecas, los chilaquiles, la cecina. Y no hemos desayunado. O sea, quiere decir que ya he venido varias veces. Párale. No hemos desayunado todavía, estimado Benja, ataviados ahí con la ropa de la Huasteca, tanto Oscar como su esposa. Oye, nada más, si nos puedes precisar, por favor, ¿dónde se encuentra el restaurante Estrella Huasteca? ¿Cómo llegamos ahí, por favor? Vamos a precisar la dirección del lugar, ¿cuál es? Estamos en la carretera México-Tuxpan, kilómetro 130. Estamos a un costado de los restaurantes La Tuxpeña y Las Espadas Brasileñas, que son muy conocidas aquí. Y bueno, pues nosotros estamos en medio de estos grandes restaurantes. Y bueno, pues estamos bien pegaditos en la carretera. No hay pierde para ubicarnos. La competencia siempre será buena en la calidad que ustedes tienen, por supuesto que va a traer aquí muchas personas. Para que la gente que viene de la Ciudad de México, Fer lo decía, pasando el hospital regional y van a llegar al primer semáforo, una vez cruzándolo es del lado derecho, muy cerquita, unos 500 metros, tal vez menos. Si usted viene de Tulancingo, tendría que llegar exactamente al último semáforo en la carretera federal antes de llegar al hospital. Retornar en U y aquí está sobre el lado derecho, sobre el carril que llega a Tulancingo, aquí está ubicado el restaurante. Y con amplio estacionamiento también, hay lugar donde estacionarse. Ah, exactamente. Y a mí me tocó saborear el agua de pepino con chía y limón, exquisita. Exquisito. El agua de pepino, el agua de piña, el café, los sateles. Tamarindo. Falta la de horchata y tamarindo, dice. Sí, así es. Tienen que venir y probar. La verdad, no se van a arrepentir. De verdad, un lugar muy amplio. Oye, muy cómodo. Benja, muy amplio estacionamiento, muy rico. Antes de que se me olvide, pregúntale. Dime, Fer. No está Citlali, pero yo creo que su mamá debe de saber. El postre, el cheesecake que nos hizo el favor de compartir, ¿cómo se llama? Por supuesto que también la repostería, los postres que preparan, nos invitaron el otro día uno, sí. Muy rico que era. Era un cheesecake tortuga, es elaborado, bueno, mi hija lo elabora, y pues bueno, aparte del cheesecake, pues tiene variedad también en postres, por ejemplo, lo que son flanes, hace un cheesecake también con mermelada de zarzamora, muy rico, también muy caserito, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Hay mucha variedad para que pues puedan degustar. Ellos no te escuchan, pero la verdad es que, híjole, ya se nos volvió a antojar todo. Bueno, Benja, muchas gracias. Saludos, por favor, a la señora, a su esposo, a toda la familia allá en Estrella Huasteca Restaurant. Ojalá este fin de semana destine el poder acudir a este lugar. Se lo recomendamos. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, Fer. Saludos para ustedes de parte de Fer desde cabina. Y bueno, Fer, yo sé que hay junta después del noticiero, pero si llego un poquito tarde, pues tú vas a comprender, ¿no? Muchas gracias. Seguro. Aquí esperamos a todos a que vengan. No pasa nada si nos traes unas enchiladas, ¿eh? No pasa nada. Ah, claro que sí. Ahorita pedimos para todos, sin problema. Ándale, pues. Saludos bien. Y buen día a todos. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Pregunto si voy al corte o me sigo de frente. No vamos a corte, entonces me sigo de frente. Muy bien. Está lista, ya es viernes, desde la capital del estado, Ana Paola, con el tema de los espectáculos. Murió Fernando del Solar.
Axi Premios, perfectos para consentir y entrenar a tus peluditos. Elaborados con ingrediente grado humano, ayudan a la digestión, sirven como desintoxicantes y antiinflamatorios. No contienen conservadores, para todas las edades y tamaños. Sabores deliciosos para tus perritos como pay de manzana, pay de fresa, aliento fresco, dulce de leche, sandía, cerdo agridulce y pollo. Y para los gatitos tenemos premios suaves sabor pollo y atún. También snacks que ayudan con el estrés de tus mascotas y mucho más. Cómpralos por gramos o uno por uno. Contáctanos en la página de Facebook Cansentidos. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarte. Buenos días, auditorio de Contrarreloj. ¡Feliz viernes! Buen inicio de mes, espero que julio sea un mes fantástico para todos. Y bueno, pues yo ya estoy listísima con los espectáculos. Y vamos a comenzar hablando de algo terrible que pasó en Costa Rica, una de nuestras artistas mexicanas, yo creo que de las Consen, o de muchos si es Consen. Y es que Paulina Rubio se presentó en Costa Rica hace unos días y fue exhibida por pues algunos usuarios de redes sociales que estuvieron ahí y que pudieron dar cuenta que el estadio para 30,000 personas en donde se presentó Paulina Rubio estaba prácticamente vacío. Dicen que había alrededor de 1,000 personas en este que es el Estadio Nacional de Costa Rica, que tiene capacidad para 30,000, y que bueno, pues había sido todo un fracaso su presentación. Hubo gente que la atacó y que dijo, bueno, es que Paulina ya no tiene nada que ofrecer, ahora sí Costa Rica se unió para hacer algo bien y no ir al concierto de Paulina, pero pues el tema es que mucha gente también dice que la publicidad fue nula, que se supo de su presencia apenas un día antes, que estaban vendiendo los boletos y que en la parte más cercana al escenario lo estaban viendo muy caros, que de hecho los bajaron de precio y ni siquiera así la gente los compró. Se dice que los boletos terminaron siendo regalados hacia a la gente que pasaba, pero el punto es que Paulina se había presentado aquí como, no era parte de su show, no era parte de su gira, sino era invitada a un evento de orgullo LGBT+, o Pride, como le conocemos, y pues estaba ahí. Lo que sí resaltaron muchos de los pocos que estuvieron en este concierto de Paulina Rubio, que de verdad se veía pues muy poquitita gente, fue que ella, pese a la poca gente, le puso todas las ganas, cantó, bailó como si estuviera yendo el escenario, el estadio, así que me parece que eso es un buen punto a favor de Paulina Rubio. Ni modo, a veces estas cosas, la mala organización, la no publicidad, perjudica de esta manera a los artistas. En fin, ojalá se recupere pronto de este descalabro que anímicamente le ha de haber caído muy mal. Cambiemos de tema y fíjense que Travis Barker, el baterista de la banda Blink-182, fue internado en el hospital hace apenas unos días, el pasado 28 de junio. Su esposa Kourtney Kardashian lo llevó y al ratito o antes de internarlo, Travis había publicado un tuit que decía, Dios, sálvame. Esto hizo que todas las alarmas se encendieran, no se sabía qué le pasaba, pero ya se esclareció y ahora sabemos que lo que tuvo Travis fue una pancreatitis, que por suerte pues ya se está controlando, así que se mejore pronto Travis Barker de Blink-182. Y para terminar, pues noticias, hoy sí creo que he traído muy malas noticias, pues recordar obviamente esta muerte que ocurrió apenas ayer, la muerte del conductor de televisión Fernando del Solar, que en lo particular, no, qué bien me caía, estuvo en muchos programas matutinos, en muchos programas especialmente de la televisora de Azteca, y bueno, pues a él se le diagnosticó cáncer allá en el 2012, estuvo peleando con él, no sabemos a ciencia cierta si murió por esta causa, probablemente, él estuvo haciendo publicaciones en sus redes sociales, pues muy feliz, muy contento. Fíjense que la verdad es que la historia de los últimos meses de la vida de Fernando del Solar es impactante. Se casó el 22 de marzo con Ana Ferro, con quien ya tenía algunos años de relación, se casó en Cancún, compartieron las fotos, los videos, estaban solos en una ceremonia con un chamán, luego la boda civil. Y apenas el 12 de junio Fernando del Solar había publicado pues la tristeza infinita que le causaba la muerte de su papá. 18 días después, 30 de junio, Fernando del Solar muere, así que pues vaya que es una historia muy triste. Él fue pareja de Ingrid Coronado, seguramente recordarán esto, tienen un par de hijos si no me equivoco. Pues descanse en paz Fernando del Solar. Y mi querido Fer, para cerrar esta sección de espectáculos con la nota alegre, pues decirles para todos los chiquitos que son super fans que los polinesios van a estar, estos youtubers van a estar en Pachuca este fin de semana. Por si no sabían, pues ya les paso al costo el chisme porque andan locos todos los niños y niñas por ir a ver a los polinesios. Así que
que haya suerte y que puedan estar ahí. Ahora sí, Fer, me despido, que tengan excelente viernes, buen fin de semana, nos encontramos el próximo miércoles, que sea un gran mes. Regreso contigo. Muchas gracias, Ana Paola. Gracias, que tengas buen fin de semana. Y vamos ahora a Cuernavaca, Morelos, con Claudia Pérez, que entrevistó a Alejandra Robles. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto presentar en el programa a Alejandra Robles, la morena. ¿Cómo estás, Alejandra? Ay, Clau, estoy feliz de poder saludarte y saludar a toda la gente que te sigue y te escucha, te ve. Oye, pues gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista, porque pues eres una cantante reconocida, eres una cantante con muchísimo talento y queremos conocer más de ti, Alejandra. Eres de Puerto Escondido, Oaxaca. Sí, bueno, tuve la bendición de nacer en ese lugar tan bonito, la costa de Oaxaca, la Costa Chica. Mi padre tenía un trailer park enfrente de la playa, en la playa Marinero, en la playa principal de Puerto Escondido. Y ahí crecí, en 2 hectáreas de selva, y cuando Puerto Escondido todavía era virgen. Ahora pues ya es una ciudad, pero en ese entonces pues no había ni camino, la verdad. Claro, y bueno, pues dime por favor qué representa para ti la música mexicana, qué es lo que es la música que cantas desde hace muchos años. Platícame por favor, ¿desde qué edad empezaste a cantar? Desde muy chiquita, ¿verdad? Sí, empecé muy niña, ahí mismo en el restaurante de mi papá. Mi papá llevaba grupos musicales al restaurante para que amenizaran, y pues yo me subí a cantar. Siempre ha sido así, siempre el motor impulsante era mi papá, ha sido mi papá hasta la fecha, yo creo que es el fan número uno. Y ya después, más grande, ya a los 17 años empecé a estudiar, empecé a buscar mi voz. Fue en Bellas Artes, en donde empecé, aquí en Oaxaca. Y después, por cosas del destino, me fui a vivir a París, y ahí ya fue que empecé a estudiar en un conservatorio allá, en el 12º Conservatorio de Música. Y ya después regresé a México y entré a estudiar a la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. ¿Cuánto tiempo viviste en París? En París estuve solamente un año, fue a mis 19 años que me fui a vivir ahí. Platícanos, Alejandra, ¿cómo cultivas tu talento? Pues hay que estudiar, hay que seguir preparando la voz, y ahora estoy escribiendo muchas canciones. Cada mes escribo una canción nueva para Las Joyas de Oaxaca, esos programas de televisión que están saliendo en Canal 11 y Canal 22. Escribo una canción a cada personaje que voy entrevistando. Las Joyas de Oaxaca se basa en entrevistar o conocer a esos personajes que han puesto el nombre del estado muy en alto. Y así voy componiendo, y de alguna forma pues es estar activa, es estar en práctica, es estar cantando, dirigiendo músicos, componiendo, creando cosas cada mes. Entonces pues ahorita sí estoy muy activa en ese sentido. Oye, a ver, entonces platícame, este programa de Joyas, ¿le escribes una canción, una letra a cada entrevistado? ¿Cómo le haces? Sí, le escribo una canción a cada persona que voy entrevistando. La música es original, también es mía, y voy con mucho trabajo, la verdad. Canciones cortas, son cortas, de un minuto y medio, que es lo que nos permite la televisión para poder hacer un pequeño video, como un pequeño homenaje al trabajo de esas personas increíbles y que han puesto el nombre de Oaxaca muy en alto. Oye, Alejandra, platícanos de los escenarios. ¿Cuál ha sido el más representativo para ti? ¿Cuál es el que más te ha gustado? Pues han sido muchos, pero ¿cuál será? Pues yo creo que cuando voy a otro país, yo creo que eso es muy significativo, el poder llevar la música de Oaxaca. Estuve en Lille hace 2 años, en Francia, tocando con una filarmónica de músicos franceses, y yo llevé la música de Oaxaca y sus partituras originales, y fue bien curioso. Para mí ese fue un fenómeno, ver a los músicos franceses, una orquesta, tocando la música de Oaxaca. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente llevar la música de México, la música oaxaqueña, a un país en el que apenas a lo mejor pues le escuchan por primera vez
y tú ves que se prenden, que se encienden de emoción. ¿Qué siente Alejandra al ver esas emociones a flor de piel? Ah, pues es un gozo muy bonito, es una alegría muy grande el poder que la gente conozca La Llorona, que la gente conozca el peono, Quinotepa, nuestra música tradicional y tocada por ellos mismos. Eso es un fenómeno, realmente sí lo es, y me siento muy orgullosa cada vez que puedo salir. Muy bien, Alejandra. Bueno, pues sabemos que llevas, y tú me corregirás si estoy en algún error, 5 discos en tu carrera artística, ¿verdad? Sí, así es, ya llevo 5 producciones, la última la produjo la cantante Eugenia León, que es Tropicalísima, es un disco en donde ella me sacó del género que yo venía cantando. Su propuesta inicial fue, quiero producirte un disco, pero no es un disco tradicional, no es un disco folclórico, es un disco afrocaribeño, en ritmos negros de Cuba, de Colombia, de Perú, de República Dominicana. Y le dije que sí, se me hizo muy fácil decirle que sí sin saber a qué me estaba yo metiendo, ¿no? Y ya que tenía yo la música enfrente, pues sí, fue muy difícil cantarlo, al grado que pues tuve que tener maestros que me enseñaran cómo cantar esa música, porque yo la desconocía, era algo nuevo para mí. La había escuchado, la había bailado, pero no la había cantado. ¿Lo consideras este un reto importante en tu vida, en tu carrera? ¿O has tenido algún otro reto pues mayor que afrontar? No, yo creo que este disco fue muy, muy, muy difícil. Qué bueno, lo vamos a escuchar. Dinos, por favor, ¿dónde podemos escuchar tu música? ¿Estás en redes sociales, en Spotify, en todas las plataformas? Estoy en todas las plataformas habidas por haber, por supuesto, Spotify, estoy en YouTube, pueden ver las joyas de Oaxaca, que poco a poco se van subiendo, pueden escuchar las canciones que he creado, tengo mi Instagram, que es Alejandra Robles Oficial, y mi Facebook, Alejandra Robles La Morena. ¿Qué viene para ti para los siguientes meses? Ay, ando muy emocionada porque voy a abrir un espacio cultural aquí en una comunidad que se llama San Andrés Guayapan, se llama La Casa de la Sirena, y voy a estar trayendo gente a dar comida tradicional oaxaqueña, degustaciones de mezcal, cursos de música. Entonces ando muy emocionada con esa nueva faceta mía, estoy muy emocionada porque en julio sale, en el mes de la Guelaguetza sale la segunda serie de Las Joyas de Oaxaca, y pues los conciertos que poco a poco parece ser que van llegando, parece, porque no ha sido nada sencillo retomar la música otra vez. ¿Algo más que quieras agregar para terminar esta entrevista? Pues que me sigan en mis redes sociales, Instagram Alejandra Robles Oficial, Facebook Alejandra Robles La Morena. Muchísimas gracias. Gracias, Clau. En esta misma semana, gracias, muchas gracias, Claudia, y gracias Alejandra Robles por esta información. Mucho éxito. En esta misma semana, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, calificó a los sacerdotes de hipócritas por el tema de la violencia, porque ellos, los jesuitas, le hicieron un llamado al presidente para que revisara su estrategia de seguridad. En esta misma semana, el presidente calificó a Alarraqui, Carlos Alarraqui, el publicista que tiene un canal en YouTube, que es un influencer en México, de hitleriano, porque presentó a un piloto, a un controlador de vuelo, hablando de los problemas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto de Felipe Ángeles. Y lo calificó de esa manera. No es la primera vez que lo hace, y en su mañanera le dedicó 20 minutos a Alarraqui. Hoy, El Financiero está publicando, hace unos momentos lo está publicando, que Volaris cancela sus vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles. Sus planes de volar a este puerto aéreo, debido a que México aún se encuentra en categoría 2 en seguridad aérea. Agradezco su atención, que tenga buen día, excelente viernes, pásela muy bien. Y buen fin de semana.
negocio, producto o servicio se vea espectacular. Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios, lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad. La publicidad a tu alcance. Oxford Publicidad, contáctanos al 775-75-528-88.